Está transmitiendo Canal 10, Ciudad de Pellegrini. Desde los estudios Héctor Chulo Bravo. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Noche de Clásicos aquí por la pantalla de Canal 10 y en YouTube Espectro Producciones. ¿Cómo estás, Santi? Muy buenas noches, Daniel. Programa especial en el día de hoy, programa retro, Noche de Clásicos retro. Se viene a partir de este como momento. Como dice detrás nuestro. Pues acá, mirá, ahí lo podemos apreciar. Ahí, a ver. A ver si hacemos un poquito. Ahí está, a apreciar. Espectacular. El trabajo de el gran Manos Mágicas Bruno Giamelo. ¿Quién más si no? ¿Quién más el único, inigualable e irrepetible. Bruno Giamelo en la dirección técnica, por supuesto. Y bueno, ahora tenemos acá esta escenografía especial para el día de hoy. Así que bueno, vamos a estar compartiendo partidos un poco más atrás de lo que es habitualmente. Más atrás de lo que venimos viendo. Sí, del 2009 para acá estábamos viendo. Claro. Hoy tenemos un programa completo de partido más atrás en el tiempo. Así que vamos a tener una edición espectacular. Y también, si hablamos de Noche de Clásicos retro como esta edición, el enigmático es retro. A programa retro, enigmático retro, por supuesto. Vamos a compartir primero la tabla de posiciones antes de ver el enigmático del día de hoy. Ahí estamos entonces con la tabla y ver cómo están consolidados los que están peleando ahí sí. En la cima. Fecha número 14. Fecha 14, estamos a nada. Te contamos que el próximo domingo será el último programa de Noche de Clásicos, el próximo 13 de diciembre. ¿El último? El último. Se terminó. Realmente una lástima, bueno, pero hemos disfrutado muchísimo todo este largo camino que iniciamos por allá en aquel septiembre, 7 de septiembre estábamos iniciando Noche de Clásicos y el próximo 13 de diciembre estaremos con la última edición donde se va a estar definiendo el gran campeón del enigmático que va a recibir su premio. Por supuesto. Un torneo apasionante, te digo, que no le envidia nada a la Liga Trenquelauquense de Fútbol. Estamos en el fútbol argentino, te digo. De 14, 15 fechas el enigmático. Claro, espectacular. Hoy vamos a estar con la 14. El próximo fin de semana, el próximo domingo 13 de diciembre, estaremos con el último enigmático, fecha 15. Fecha 15. Y ahí se va a resolver todo. El campeón se va a conocer ahí porque, bueno. Sobre la marcha, hay que ver cómo llegan los que están ahí arriba, si habrá que desempatar o si ya tendremos un claro y justo ganador. Exactamente. Bueno, vamos a repasar entonces el enigmático retro que tenemos preparado para el día de hoy. A estar muy atentos. Muy atentos. La cosa no viene sencilla para el día de hoy. Mirá, ahí tenemos un penal que llega. Cancha del complejo, ¿no? El complejo, sí, arco que da la Sociedad Rural. Vos decinos, ¿quién es ese que ejecuta y a dónde va la pelota? La opción 1 es gol. La opción 2 ataja el arquero. ¿Y la opción 3 a dónde, Daniel? Se va por arriba el travesaño, como dice Emiliano Bueno, allá, a la Sociedad Rural de Pellegrini. 74 metros para arriba, 12 para el costado. Claro. Algo así. Y cae en la Sociedad Rural de Pellegrini la opción 3. La 1... Que tenga cuidado el Renault 12 atrás, que está... Sí. En caso de que sea la correcta, ¿no? En caso de que sea la correcta, sí. Vos no por decís. Ahí la correcta es la 1, es gol. Y si es la 2... se quedaría el arquero con esa ejecución. Bueno, vos nos decís quién es ese jugador que patea. Está complicado hoy, me parece, el que remata. El enigmático retro. Y bueno, complicado. Estamos a una fecha de terminar el campeonato. ¿Qué querés? Hay que echarle un poquito de pimienta. Claro, hay que ver. No sé, los chicos jóvenes que están participando por ahí la tienen bastante complicada, pero acudir a algún familiar que haya estado presente en aquel partido, que se acuerde, a buscar a porque buscar. El partido de hoy, en este partido, claro, en el sí, enigmático, sí. Hoy se las trae, así que hay que revolver un poco a aquellos memoriosos
que van a los clásicos de antaño. Bueno, quizás el padre de alguien haya jugado ese partido y pueda tener el dato. Por ejemplo, si se acuerda, muéstrenselo. Así que díganos quién es este ejecutante y cómo termina la jugada. En un ratito, por supuesto, lo vamos a estar compartiendo nuevamente. Nos mandás un WhatsApp, como es habitual, al 2392-545296. Y al 2392-628213. Claro que sí. Bueno, vamos a arrancar entonces con este espectacular programa que tenemos preparado para la gente hoy. Del otro lado, te digo, debe estar esperando, diciendo, muchachos, vamos con los partidos, queremos ver los partidos, porque claro, veníamos del 2009 en adelante, ahora nos fuimos atrás. Te cuento cuántos años atrás, en el primero que vamos a ver. A ver, 20 años atrás. Nos vamos al 2000, comienzo del siglo XXI, hace 20 años atrás, vamos a estar compartiendo este encuentro que... Sí, es un empate. Tenemos un empate entonces, así que bueno, vamos ya a las imágenes, señor director Bruno Llamelo, y ya regresamos con la programación. Disco, baby, disco, do it upside down. Disco, baby, disco, right in your... Huracán Atlético, Atlético Huracán, visitante crucial y deportivo Huracán. Forma con 2 Pereira, 2 Villanueva, 3 Ascola, 4 José Cas, 5 Valladares, 6 Carreño, 7 Vilches Manuel, 8 Vilches Ezequiel, 9 Ascola, 10 Villegas, 11 Ullati Bruno. El banco suplente, con el 12 Martínez, 13 Zapata, 14 Torrilla, 15 Ullati Franco y 6 Pérez. Y gesta Deportivo Huracán, Guillermo Uriarte. Atlético, forma con 1 Calvo, 2 Macharelli, 3 Sánchez, 4 Abaca, 5 Mónaco, 6 Mena, 7 Calderón, 8 Carrera, 9 González, 10 Perú, 11 Álvarez y Julián. El banco suplente, el 12 Marejo, 13 Venida, 14 Álvarez Horacio, 16 Arias Julio. Dirige tácticamente este equipo Jorge Rojas. ¡Vamos!
emociono. Okay.
estábamos entonces con este 1-1 disputado en la cancha del Expreso. Lindo encuentro en la cancha del Expreso del Albirrojo. Que un detalle, no tenemos tantos partidos a lo largo de Noche de Clásicos en cancha Atlético. No, en porque primera casi, división. Claro, en primera división la mayoría de los clásicos siempre se optó por el complejo polideportivo por la cantidad de personas que pueden entrar. Claro que sí. Así que bueno, yo estoy enamorado de la escenografía que tenemos en el día muy de hoy. Linda, muy, pero muy linda. Apreciar. Realmente impresionante, Bruno Yamelo, tenemos en este programa. Agradecerle, por supuesto, también a Walter Corral. Y también para este programa tenemos que hacer un agradecimiento especial para Gabriel Marino Di Nicola y para la gente de Canal 5 Web. Para el Tano Di Nicola, para aquel que dice Gabriel Marino Di Nicola, igual la gente aquí en Plenini y en la zona lo conoce. No lo va a conocer. Al Tano, un grande que, bueno, nos ha estado prestando parte de su archivo de Canal 5 Web para estos partidos y esta Noche de Clásicos Retro. Espectacular. Así que bueno, vamos a repasar nuevamente el enigmático retro que tenemos para el programa de hoy. Hoy la tenés complicada y sí, querés pelear el campeonato, vos nos decís entonces. Hay que adivinar esto también para ganar el campeonato. Ahí está, un jugador que va a ejecutar un penal, una pena máxima. ¿Y a dónde se va ese balón, Santi? Opción 1, sí. Adentro, gol. Opción 2, se la queda el arquero. Y opción 3, se va allá, al techo del Renault 12 que está detrás, a la sociedad rural, a las plantas, a donde vos quieras. Opción 1, gol. Opción 2, ataja el arquero ese duelo. Y opción 3, se va afuera, ancho y arriba. Me quedé mirando el Renault 12 atrás, que sobre la derecha de la pantalla creo que también es otro Renault 12 que aparece. Y allá, el segundo auto creo que es un Taunus, si no me equivoco. Autazos. Fierros, verdaderos fierros. Verdaderos fierros. No, las artistas que andan ahora de plástico y la chocada. Espectacular. Bueno, pero Renault 12 que hasta hoy en día siguen andando y funcionan, transitando las calles. Como dice la gente en la calle, son carne de perro. Viste que la gente dice, son carne de perro, como nunca diciendo. Nunca lo había escuchado. Sí, es un refrán muy nombrado en las calles de todas las localidades acá de la zona. En el interior, más que nada. Carne picada, carne perro, caracú. No sé a qué se refiere, pero bueno, seguramente a que se la banca y tiene power. Se la banca a puñado de caramelo barato, dice el dicho. Bueno, aparte de retro, también le agregamos dichos retro. Claro, ya que estamos, el dishockey. Vamos a establecer la primera pausa comercial en el programa de hoy y enseguida seguimos con más Noche de Clásico Retro. Ropería Good Like, de Jorge Bermejo, Rivadavia 73. Taberniti, Riders, Bosque, Waiting, Calzados Ringo. Ropa informal, indumentaria deportiva, accesorios deportivos. Ropería Good Like, Rivadavia 73, teléfono 2392-510021. Te invitamos a visitarnos, te invitamos a disfrutar de nuestras deliciosas comidas, de nuestros deliciosos tragos. Mustache, tu cervecería local, 25 de mayo 79. 25 de mayo 79. Encontrarnos en Instagram como Mustache Beer. 25 de mayo 79. Mustache. Tu cervecería local. Tu cervecería local. Mecánica FD de Federico Domínguez. Mecánica en general. Inyección electrónica. Distribución. Service. Tren delantero, frenos, embragues. Mantenimiento de transmisión electrónica. Tecnología de punta para la atención de su vehículo. Escaneo computarizado. Estamos en sector industrial de nuestra ciudad. Pueyrredón 1611. Mecánica FD. Llámenos por turnos al 2392-448562. Mecánica FD.
Los Picapiedras, Polideportes. Polideportes. Cancha de fútbol y pádel. Reserva tu turno al celular 2392-6394-78. 6394-78. Encontranos en Malvinas Argentinas 363. Los Picapiedras, un verdadero polideportivo. No importa si posee una mega empresa consolidada o un market en el bar. Hacer publicidad es y será siempre la manera más fácil y práctica para promocionarse. Contacte a nuestro asesor comercial y súbase al tren del éxito. Carpintería Miguelito. Confección de muebles a medida, trabajos en obras, ventas de puertas placa de las mejores marcas, aberturas de aluminio. Pida su presupuesto sin compromiso al 2392-498-763 o al celular 619717. Carpintería Miguelito, de Miguel Malillos e Hijo. En Bernardo de Irigoyen y Sarmiento se encuentra Pollería Los Cinco Hermanos. Allí encontrará muslos arrollados, milanesas, pechugas, alitas, también pulpa de cerdo, matambrito, bondiola, vacíos, medallones, embutidos, fiambres y artículos de almacén. La mejor calidad y buenos precios en Pollería Los Cinco Hermanos. Premoldeados Gómez de Alexis Gómez. Somos la solución para tu patio. Confeccionamos cerramientos de galpones, muros, placas y lajas. Por pedidos de presupuestos, llámenos al 2392-678879. Estamos ubicados con nuestra planta de fabricación en el pabellón número 7 del sector industrial de Pellegrini. Premoldeados Gómez. Autoservicio San Pedro, de Pablo Hernández. Carnes, embutidos caseros, pollos, fiambres, lácteos, artículos de limpieza. Al servicio de nuestra comunidad, Autoservicio San Pedro, en Italia 70. Teléfono 2392-493-094. Pellegrini. En calle Sarmiento de Pellegrini se encuentra Verdulería y Mercado Cañón, brindándole frutas y verduras frescas todo el año. Artículos de limpieza, almacén, fiambres, vinos. Ofrecemos la mejor atención y los mejores precios. Verdulería y Mercado Cañón, de Martín Villanueva y familia. Entregamos su pedido a domicilio. Llámenos al 2392
620682. Locos por la milanesa. Lomos, hamburguesas, sándwich de miga. En el menú del día tenemos especialidades como botiona de cerdo, malfatis de acelga, paellas, pollos al curry. Y nuestra especialidad, las milanesas. Napolitana, cheddar, gringa, cebollata, criminal. Haz tu pedido al 671588. Servicio de delivery. Locos por la milanesa. Farmacia Costa, de la licenciada Claudia Costa. Nos especializamos en artículos de ortopedia, regalería, accesorios. En perfumería, las mejores fragancias del mundo. Envío a domicilio. Farmacia Costa, en Rivadavia 798. Teléfono 498-880 Pellegrini. MS Asesores de Seguros, con sus oficinas ubicadas en Sarmiento 117, te esperan para asesorarte en todas las coberturas para la protección de tu patrimonio. Seguros para la actividad agropecuaria, automotor, hogar, integral de comercio, ART, accidentes personales y seguros de vida y retiro, entre otros. Trabajamos con el respaldo de San Cristóbal y Federación Patronal, aseguradoras líderes del mercado. Consultanos al 2392-503491 y 494364. Lautaro Martín y Agustina Seijas, asesores de seguros. Bueno, sí, estamos regresando con más Noche de Clásicos aquí en la pantalla de Canal 10 y en YouTube en Espectro Producciones. Santi. Claro que sí, en el marketing de Noche de Clásicos, sí. Retro tenemos en el día de hoy. Estamos en el penúltimo programa de Noche de Clásicos. El del próximo domingo será el último, la última edición de este gran ciclo que hemos tenido por la pantalla de Canal 10 y también por Espectro Producciones, que vos estuviste disfrutando a lo largo de todos estos meses. Si no viste alguno de los programas, si te lo perdiste, si te olvidaste, si estabas trabajando, si... Sí, sea, justo tenés, no tenés el canal Cablevisión de Pellegrini, uh-huh. O tenés DirecTV y no tenías datos. Claro. Hacelo en cualquier momento, desde cualquier lugar, en YouTube Espectro Producciones, Noche de Clásicos, y te van a aparecer todas las programaciones de Noche de Clásicos. Tenés todo completito y estamos con el programa 14. Quiero aprovechar, Daniel, hoy estamos a 6 de diciembre. Ayer fue tu cumpleaños. Ayer, muchísimas querido amigo. Gracias. Muchísimas Espero gracias. Que lo hayas disfrutado. Un añito más. O uno menos. Uno menos. No quiero ser pesimista, ¿no? Bueno, para mí uno más. Bueno, vamos a seguir con este programa, vamos a repasar la tabla de posiciones en este caso. I walked down to the disco on that Saturday night. You know you really look good. You know I felt all right. We walked down to that disco on that Saturday night. You know I really look good. You know I felt all right. Ahí veíamos entonces la tabla al rojo vivo y el próximo domingo se definirá el gran campeón de Noche de Clásicos. ¿Cómo estará la gente en su casa así de acá? ¿Viste? Los que están ahí arriba mordiéndose dedo, uña, todo a su paso. Porque... Si bien está mordiendo hasta por acá, de venir más o menos. Claro, para el final del programa están acá. Los nervios de qué pasa en el día de hoy y qué pasa en el próximo domingo. Con los que están ahí, viste, que se miran y dicen, este lo tengo cerquita, este no, espero que no sea difícil, ya la gente va pensando, va ideando, a esperar y no
enloquecer. No te enloquezás. No te tranquilate, no te enloquezás. Claro que sí. Vamos a repasar el enigmático retro, por supuesto, que tenemos preparado para el día de hoy. Ya lo estuvimos viendo a este tiro penal que llega un jugador, ejecuta. Se puede percibir que es de zurda. Sí, ¿no? Sí, sí. Viene como ahí en diagonal, perfilado hacia... Sí. Ahora mirándolo bien, ¿sabes que sí? Es un zurdazo. Y se puede también percibir que es un jugador atlético. Claro, del albirrojo. Uh-huh. Opción 1, Daniel, ¿dónde va? Gol, adentro. Opción 2, ataja el arquero. Y la opción 3, le rompe el parabrisas al Renault 12 que tenemos allá. Después lo habrá llevado al chapista, imagino. En caso de que sea, ¿no? Claro, en caso de que sea la opción número 3. Mirá si por ahí es la opción 2 o la 1. Puede ser cualquiera de las tres, vos nos decís quién es este jugador que patea y cómo termina la jugada, como viene siendo habitualmente el enigmático de Noche de Clásicos. Tenemos que ir a repasar más acción años, muchos años atrás. Nos vamos a... al año 99. 1999, todavía era siglo XX en este caso, y tenemos para compartir un partido muy especial porque era el regreso de Miguel Ángel Gambiera a nuestro fútbol pellegrinense, a vestir por supuesto nuevamente la camiseta de Huracán luego de lo que habían sido sus inicios y su exitosísima carrera en el fútbol grande de nuestro país y también de México, por ejemplo. Exactamente. Estuvo en el Veracruz, por ejemplo. En el Veracruz, sí. Exactamente, y bueno, luego de lo que fue su paso por Gimnasia, Rosario Central, Independiente, Colón, Lanús, impresiona Platense, Morón, realmente... La verdad que sí, una carrera muy linda la del enano, que lo recordamos de la mejor manera y también lo tenemos aquí en este Noche de Clásicos Retro. Lo tuvimos como entrenador, sí, en varias oportunidades y ahora lo vamos a ver como jugador y en este caso, a modo de spoiler, sí, como goleador del partido. Ajá, bueno, vamos a eso. Vamos. Cuando está por ingresar la terna arbitral, hoy aquí en el campo de juego. Y Huracán. Y va a ingresar Huracán de Pellegrini con muchísimos pibes, con muchísimo público. Sigue entrando gente en forma espectacular. Realmente nadie se lo quiere perder este espectáculo de fútbol. Se viene el globo para la cancha. Más atrás seguro que va a aparecer el expreso con muchísimos pibes también. Está todo listo para la gran fiesta, Jules. Para que esto sea un hervidero, sea una caldera de fútbol. Está el globo en el campo de juego. Allí está Huracán, encabezado por Hugo Aguilar, seguido por Miguel Ángel Gambier, por Marcos Terrilla, por Iván Pereira, que ha vuelto al arco, y por muchísimos más, por muchísimo buen fútbol, por Ezequiel Vilches, por muchísimos proyectos buenos como Bruno Bujatti, como mucha gente que está desplegando el fútbol hoy aquí. Está el globo del campo de juego, Jules. Sí, sí, y esto es una fiesta espectacular, magnífico. La gente de Huracán que manda de todo, petardo, globo, Cachencho, que un poco más se mete adentro de la cancha. Cachencho, espectacular. Cachencho vendría a ser como la mascota del globo hace, exacto, 20 años. Exacto, no. Cachencho, seguidor fiel. Hay globos, hay papelitos, hay muchísimas cosas. Todas con un gran artífice en todas ellas. Miguel Ángel Gambier, ¿sabés quién me faltó? ¿Quién faltó aquí, acá, a la gran cita? Jorge Lamona Vilche. Qué lástima, Mona, que no estás. Realmente te perdés algo muy lindo. Otro de los artífices de aquel gran equipo, Jorge Lamona Vilche. Todo teniéndolo como epicentro a Miguel Ángel Gambier. En el equipo aquel del 79, 80, 81, 82, 83, hasta el 84, 85, me imagino. ¿Quién? Más o menos, este gran equipo de Huracán. Hasta el 84, Pablo. Hasta el 84, este gran equipo del globo. Y después, el equipo del 98, 99, teniéndolo a Miguel Ángel Gambier en la fila de este conjunto. No está la Mona Vilches, pero vos fíjate que cruce de generaciones. No está la Mona, pero están sus dos pibes hoy jugando con Miguel. Haciendo un poco de historia. Está... muchísima gente, muchísima, pero muchísima gente. Pibes que eran purretes allá por el 83, hoy están jugando en primera división. Realmente muy, pero muy bueno. Algunos ni habían nacido de los que están en el campo de juego hoy. Son muy poquitos, pero por ejemplo, Manuel Vilches era un pequeñín. Entonces te decía que es realmente una fiesta muy linda. Se viene ahora la gente del Expreso, vamos a ver. Vamos a ver, dijo Elvira, cuál es el buey que no tira. ¿Si irá a poder transmitir, Pablo? Mirá, Julio, yo creo que largo todo y me voy, ¿eh? Porque realmente hay muchísima gente.
Es una fiesta espectacular. Por ahí se va a complicar un poco la vista. Sí, así que sepan no disculpar. Si Leo se sigue poniendo ahí, yo creo que nos va a complicar toda la tarde. Leo, es raro lo suyo, Leo, ¿eh? Sí, que un tipo de un medio se comporte así. ¿Cuánto hace que venimos a ver? Sí. ¿Eh? Leo, lo suyo es lamentable. Bueno, gracias. Se retira ahora, Leo, no pasa nada. Y va a ingresar el albirrojo al campo de juego, entonces. Va a entrar el expreso. El conjunto a raya. El albirrojo, el expreso también. Que obtuviese un campeonato allá en la década del 80, 81 también. Que tuvo un gran equipo. Y era archirrival de la gente de Globito. Se juntan dos generaciones. Ingresa el expreso con balones verdes. Ahí está el conjunto albirrojo en el campo de juego, recibido por su parcialidad. Está la gente del expreso. La gente que dirige Eugenio Zabalza, los 11 jugadores que van a tratar de jugarse el todo por el todo, a jugarse el resto. De no haber un resultado positivo hoy aquí, ellos ya estarían despidiéndose del campeonato. Van a salvar el campeonato. Quieren levantar un poquito todo esto. Vamos a ver cómo lo hace la gente del conjunto albirrojo, que realmente cuenta con todo lo mejorcito. Tengo la formación de Huracán, Julio, ¿le interesa saberlo? Vamos con la formación titular de Huracán de Pellegrini hoy frente a Atlético, que la presenta Ropería Kutulay de Jorge Bermejo. En el arco 1, Pereira, 2, Rosecash, 3, Villegas, 4, Valladares, 5, Aguilar, 6, Carlos Ascola, 7, Bruno Bullasti, 8, Ezequiel Vilche, 9, Miguel Ángel Gambier, 11, Eduardo, el Mago Ascola, 10, el Mago Ascola, perdón, 11, Marcos, el Paqui Torrilla. Tenemos un cambio, en el arco reaparece Iván Pereira, este buen arquero, que en su momento se había venido un poquito abajo y se retiró. Y ahora está ahí Carlos Ascola por Echegoyen. Y ahora está Carlos Ascola por Echegoyen. Pero Iván, sabemos lo que dice. Cuando tiene esas tardes es muy difícil hacerle un gol. Perfecto, Julio. 12, Pedro Cantarelli. 13, Franco Bucciatti. 14, Mario Fernández. 15, Cardoso. 16, Vilche. El técnico, la dupla Martínez Uriarte. Y yo te digo una cosa. No lo hubiese puesto. No es por nada, ¿eh? No lo hubiese puesto, son puntos de vista. ¿A quién? Hubiese dejado el arquero desde siempre. ¿Al pibe Cantarelli? Al pibe Cantarelli, me lo hubiese jugado y lo dejo a Pedro Cantarelli. No va a modificar nada, me parece. O no puede modificar nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Tendrán sus razones los técnicos del Globo para haberlo incluido a Iván Pereira dentro de los 11 titulares. Vamos a ver qué es lo que sucede. La gente está sacando fotos, está haciendo la entrega de plaquetas. A ver si puedo ver algo, Julio. Vendele algo a la gente, te digo. Bueno, vamos con los comercios que auspician esta transmisión de Fútbol por la 100. Fotos Jorge, el Sausalito de Masnies e Hijos, Susana Villegas, el Parque Automotores, Municipalidad de Pellegrini siempre apoyando el deporte, Casa Mónaco de Mario Mónaco, Casa Alemar, Rivera Hermanos, Roticería El Chiquito de Juan Giussi, Espagro Sociedad Anónima y Despensa Los Tres Hermanos son todos los comercios que hacen posible esta transmisión de Fútbol por la 100. Y en este caso el clásico de Pellegrini, Huracán, el Globo, frente a Atlético también de nuestra ciudad. Un partido realmente para alquilar balcones, porque se viene esto muy, muy fuerte, me parece, Pablo. Esto va a estar terrible, la cantidad de gente que hay no sabemos decirle. Es espectacular, Julio, 500, está hablando el presidente del Huracán, perdóname que te corte. 500 personas mínimo. No. En el tiempo vamos a tener, Jules. Te digo una cosita, estoy tratando de ver, porque le están haciendo un homenaje, está hablando el técnico Eusebio Zabalza, le hacen un homenaje a Miguel Ángel Gambier. La gente, han hecho realmente un espectáculo muy lindo, que le hace muy bien a lo que a este fútbol de Pellegrini, a este resucitado fútbol, que se viene como el ave fénix, resurge de las cenizas mismas. Sí, por ahí. No nos olvidemos que en el 80 y después de este gran equipo, una debacle futbolística muy grande, sí. Julio, ¿vos te acordás? No, aparte se merece Miguel Ángel Gambier, que por ahí no se lo recibió en su momento como se lo tendría que haber recibido aquí en nuestro pueblo. Y bueno, realmente se lo merece, porque creo que es el más grande futbolista que ha dado nuestro fútbol y también de la Liga Tranquilauquense. Realmente esto tendría que haber sido un tiempito antes, pero nunca es tarde cuando uno está en vida, ¿no es cierto, Pablo? Los homenajes se dan en vida. Yo sigo pensando que a este estadio habría que ponerle un nombre. Y ese nombre me parece que es el de Miguel Ángel Gambier. Lo sostuve desde hace unos 4 o 5 años que vengo pregonando esto. Espero que okay, el árbitro mira al arquero, todo listo. Silencio. Fantasmal en el complejo. Se paró todo de golpe. Comienza el partido.
Mueve la pelota González, toca para Tintera. Gran fiesta del fútbol, se vive aquí en el complejo. La tiene Hugo Bernal. Va la pelota para Claudio Sánchez, la tiene Caíto. Caíto que toca para Hugo Bernal. Arranca Bernal, la tiene Corón. Escapa, la ropa bien Gambier, ahora robo bien de atrás y trata de armar contragolpe. Va la pelota para Torrilla. Arranca Marcos Torrilla, tiene Paqui. Va abriendo la cancha con Villegas, viene para el 3. Arranca el ascensor de Globo, va Villegas con la pelota. Lo estaba apurando Miguel Bernal, va la pelota para el mago que va con Cepeda. Arre bien abajo el Toro Cepeda. Primer saque lateral para el conjunto blanco. Todo el año con las últimas novedades. Mariana. Librería de Susana Villegas. Mariana. Prendas de vestir, juguetes, cotillón, repostería y kiosco. Librería de Susana Villegas, Rivadavia 900. Bueno, otra vez el balón afuera entonces. Tiene que haber un saco de espada, se cae Gambier. La deja seguir el árbitro ahora. Tiene la pelota Marcos Cepeda, le mete un remate muy largo, muy desviado. El saque lateral ahora para el conjunto del Globo. Prepear al conjunto ahora. No puede cambiar, no puede con José Espada. Le saca la pelota afuera. Tiene que ser un nuevo saque lateral para el conjunto del Globo. Gran palo de la pelota Bullatti. Bullatti que quiere acaparar la marca de Cepeda. Más atrás la juega. Va buscando la pelota para Villegas. Domina para Aguilar. La tiene el patrón. Levanta la pelota Aguilar. Va a levantar balón arriba. La tiene Aguilar. Escapó a la marca de Álvarez. La tiene Aguilar. Va el capitán. Abajo lo va arriba Miguel Ángel Bernal. Le saca la pelota. Le quedó ahora para Álvarez. Álvarez que entregó para Hugo Bernal. La tiene Corón. Arranca Corón. Rebotó la pelota en Torrilla. Le va a quedar ahora Claudio Sánchez. Lo va apurando Bullatti. La tiene Claudio Sánchez, levantó arriba, va para Gruber. Gruber que la toca para Tintera, la tiene Paterucito, escapó a la marca de Ezequiel Vilche. Arranca Tintera, Tintera que la jugó larga, va para Gruber, va por la punta izquierda, va el peladito, el rapadito del expreso ahora. La va buscando, la cubre Carlos Ascola, balón que se pierde por el fondo. En Avenida Viale y Allen, el Parque Automotores, donde las palabras valen. Diría Charles Romuald Gardés, para que hablen los giles, la cantidad de público que hay aquí no la meten en ningún lado. Ahora sí, después que opinen y que quieran sacarnos el fútbol, ¿de dónde? Si este es el fútbol mismo, esta es la gente que acompaña al equipo de fútbol, no hay otra, realmente es lamentable. Bueno, que sucedan cosas así. Escapa Bullatti, le va buscando la pelota para Claudio Sánchez, la cubre bien Sánchez, no puede Bullatti con él. Arranca Caíto ahora para el albirrojo, va la pelota para Jorge González, arranca el talentoso, no puede con González, con ahora con Jorge Valladares, la tiene Claudio Sánchez, pelea con Bruno Bullatti, le comete falta. Tiro libre ahora para el expreso. Jueguese todos los días, jueguese en Casa Mónaco, la casa de Cana del Azar, donde usted siempre tiene la posibilidad de ganar con las tarjetas no ganadoras. Importantísimos premios. Juegue seguro, juegue oficial. Juegue en Casa Mónaco, Rivadavia y San Martín. Qué responsabilidad para el pibe lombardero tener que marcarlo a Miguel Ángel Gambier. Le va a pegar el tiro libre Jorge González, va a levantar balón arriba. Julio, no puedo ver, me voy a tener que ir arriba con el micrófono, me parece, ¿eh? Viene la pelota de González, viene pasado arriba, balón Bardero, en el camino, no podía cabecear Hugo Bernal. Tiro de esquina. Era Hugo Aguilar que no podía cabecear, rozaba ese balón, entonces tiene que ser un nuevo tiro de esquina para el conjunto del Virrojo, sí, Jules. Páfate, otra cosa, se puede hundir, le va a pegar a Ascola, le va a pegar Gambier. Vamos a ver, están los dos, el 9 y el 10 en la barrera, le va a pegar Gambier por arriba. Va tomando la pelota, ahora la tiene el mago Ascola, Ascola que la jugó para Martín Villegas, Villegas que la toca para Paquito Rilla. Arranca para el mago Ascola, lo tiene el mago, se viene con la pelota el 10, levantó la pelota arriba, va para Bullatti. Levanta balón arriba Bullatti, pero Juan de los palotes, la manda fuera. Va a levantar balón arriba, levantó la Ascola, viene con pierna izquierda, se viene cerrando el balón arriba. Arriba el cabezazo de Bruno Bullatti, pasó cerca, que lo pifió Ascola, si no se venía de contra del expreso. Va peleando la pelota Tintera, Tintera que levantó para Álvarez, va peleando Álvarez, la va buscando con el jugador Iván Pereira, va a cubrir el 1, la tiene el 1 en sus manos, la controla Iván Pereira, la va sacando rápido para Álvarez ahora, para Valladares, arranca Valladares, la mete al medio para el patrón Aguilar, hace jugar al Globo Aguilar, levanta la pelota sobre la izquierda, abriendo bien la cancha como quiere Uriarte, buscando la pelota para Ascola, Ascola que va a entregar para Martín Villegas, se viene el 3, va a pasar. Se mete en terreno del expreso, la tiene Villegas, la entregó para Ascola. Ascola que es marcado por Tintera, gira Ascola, la mete atrás para Villegas. La arranca Martín con el balón, tocó la pelota para Aguilar. Gambier que levantó la pelota para el mago. Va la zurda mentirosa de Ascola, levantó balón arriba. Peinó Bullatti ese balón, desviado. De esta primera parte le va a dar Hugo Bernal con pierna izquierda, va a levantar balón arriba. Le dio Bernal arriba del travesaño. Balón afuera, saque de arco para el conjunto blanco. Ha vuelto Gambier, ha vuelto el fútbol, ha vuelto la gente a la cancha. Balón. Pelota pasada, picó Pereira, pero había falta antes de Julián Álvarez. Tiene que ser tiro libre ahora para el conjunto del blanco. Va la pelota para el jugador Valladares. Arranca Jorge Valladares por la punta derecha, al medio va para Aguilar. Hace jugar el Globo Aguilar, la tiene Aguilar. Engancha ante la marca de González, se juega más atrás ante el acecho de González, le toca la pelota al Pibe Cash. El Pibe Cash que levanta balón arriba, va para cambiar que la va a jugar adentro, va para el mago Ascola. Es buena esta pelota, la pelea Miguel Bernal, se tira Ascola y a la pasada le tiró con todo a Hugo Bernal. Se caía Ascola, no había falta, dice el árbitro, tiene la pelota para Torrilla que levanta balón arriba, va para el mago Ascola, va corriendo a toda velocidad, va Ascola. Llegar ni en una moto, saque de arco para el conjunto albirrojo. Si viene el tiro libre, vamos a ver qué pasa. Penal. Y ahora hay penal.
hay penal para el conjunto blanco. Lo tocaron, se tiró Gambier en el área, lo fabricó Miguel Ángel. Lo fabricó bien. Lo decía mi pierna derecha. Gambier y Gustavo Dez van a revivir el duelo de años anteriores. Va a cambiar de Belfort. ¡Gol! Pierna derecha para decretar la apertura del marcador. Penal tirado a media altura. Se jugó bien Gustavo de Belfort, pero la ejecución de Miguel Ángel Gambier fue muy buena. Balón adentro. Ahora dice que en 8 minutos de la segunda parte Huracán le está ganando 1-0 Atlético de Pellegrini en el clásico de la ciudad. Seguro, Julio, va a venir el tiro de esquina. Le pegó Jorge González, levanta balón arriba, todas las cabezas, todas ganó Gambier en lo alto. Le va a quedar la pelota a Hugo Bernal, la tiene Bernal. Bernal que levantó arriba, está habilitado González con la pelota, viene el centro pasadito, va arriba para Álvarez, se la sacaron del buche a Cepeda, se la sacaron del buche al Toro, le va a quedar a Gruber que la tocó en corto para Hugo Bernal. Bernal que abre a la izquierda, va para el Toro, Cepeda lo marca Valladares, va Cepeda, va a enganchar ante la marca de Valladares, la tiene Cepeda, se la tira fuera Jorge Valladares, saque lateral para el Rayado. Al jugador González queda la pelota Bernal que metió un bochazo largo, va uno para Tintera. Esto es lo que le conviene al Expreso, meterlo de contra, va Tintera ante la marca de Jol, encaró hacia el medio Tintera, le quedó el rebote, le va quedando la pelota a Álvarez. ¡Ay, Álvarez, lo que te perdiste! ¿De qué te vas a disfrazar, Álvarez? Es increíble la pelota que le había puesto Sergio Tintera. Arrancó habilitadísimo el 9 de Rayado. No pudo llegar a darle de lleno si estábamos gritando el empate. Número 13, Jorge Lara. Este zurdito talentoso que tiene el conjunto albirrojo. Va levantando balón arriba, tiene la pelota Valladares que mete un pichazo largo. La hizo bien Valladares buscando balón arriba, la peinaba Bullatti, la dejaba, bajaba al medio. Le quedó el Lombardino ahora para el Expreso. Levantó un bochazo largo arriba, lo van buscando a Tintero. Se pasa Scola, no. Alcanza a llegar justo al cierre, complementa Aguilar ahora. Levanta balón arriba, Aguilar la juega para el mago Scola, la va peleando Hugo Bernal. Le quedó la pelota a Bernal, la gana bien. Hugo Bernal levantó balón arriba, la va jugando bien para Lara que pica espaldas de Valladares, va Valladares con Lara, la tiene Valladares, la manda afuera. Duño, va a levantar balón arriba entonces, le va a pegar Jorge Lara con pierna izquierda, va a levantar balón arriba, le va a pegar Lara, va a venir el tiro de esquina, se termina el partido, levantó la pelota, Lara viene el centro al área, arriba va Lombardero, empujaba en el área, le va a quedar el rebote a Bruno Bullatti, la saca en el área, le va a quedar a Claudio Sánchez, va a abrir la cancha, va la pelota para Jorge Lara, levanta Lara de una arriba, buena pelota, la va a buscar Álvarez, arriba sale Pereira, las manos y contra el balón. Y luego se tira, pero logra controlar el balón finalmente. Arranca Iván Pereira, le toca para Jorge Valladares, marca Lara, por abajo va, terminó el partido aquí, señores, con gol convertido de penal por Miguel Ángel Gambier. Dice que aquí ha terminado el partido. En cancha del complejo El Globo le gana 1-0. Le gana 1-0 El Globo al Expreso. Ya va a venir Julio César Enrique con todo el comentario final. De... Y estábamos viendo entonces este muy buen partido en el complejo polideportivo, en lo que era el regreso del querido Enano Gambier, con entrega de reconocimiento también, había placa, sí. Por supuesto, también haciéndole el sentido homenaje para uno de los grandes deportistas que tuvo nuestra ciudad, quizás el más destacado, sí. A nivel nacional. Ahora bueno, está Alexis, por supuesto, Martín Arias atajando en Unión La Calera, pero bueno, realmente la trayectoria de Miguel Ángel, y acá se lo hacían notar en este caso en su regreso al fútbol de la Liga Trenquelauquense. Y qué lindo poder recordar estos partidos, de los cuales nosotros ni noción, porque teníamos 4 o 5 años en mi caso. Habla por vos. Claro, en mi caso. Así que bueno, ahí estábamos viendo entonces este partido, y así va a ser la tónica del programa de hoy. Vamos a seguir con partidos de estas características. Y bueno, recién estuvimos spoileando un poquito quién era el autor del gol. Sí. Y vamos a tener otro, porque hoy tenemos no uno, sino dos campeones. ¿Dos campeones? Vamos a estar repasando dos vueltas olímpicas, dos festejos. Realmente impresionante se viene el programa de hoy. Vos que estás prendido del otro lado lo estás disfrutando, claro que sí. Así que bueno, primero, ¿qué repasamos? Repasamos el enigmático retro, también acorde a este noche clásico retro. ¿Quién es ese jugador que va a ejecutar, que va a meter
ese zurdazo, porque parece que va con demencia. O sea, la carrera es fuerte. Virulencia, va. Sí, sí, va como te rompo el arco. Yo tengo duda, no sé si llega al arco, porque me parece que queda la pelota incrustada en el botín. Ah, sí, de tal forma que pateó. La fuerza que parece que va a salir ese penal. Bueno, parece que sí, va a dejar la número 5 entre los cordones, ahí entrelazada. A ver dónde va esa bocha luego. Tenemos que decir, sí, pocos mensajes van llegando. Pocos mensajitos, sí, sí. Estamos esperando más mensajes porque está complicado. Hoy, el de hoy es complicado. Era como pasar al dragón en el Mario Bros, ¿te acordás? Sí, recuerdo ese nivel. Era como llegar al nivel del dragón donde te giraban las cositas con fuego y tenías que rescatar a la chica. Bueno, esto es más o menos lo de hoy, por eso están todos expectantes. Estarán en su casa. Mira, algunos lo recordarán, otros no, porque son un poco más... más jovencitos. Recurrir a la familia, a los amigos, a no sé cómo, pero acá nos tenés que mandar un mensaje diciendo quién es el que patea y cómo termina la jugada. ¿A qué número, Daniel, nos mandan un mensaje? Al 2392-628213 y al 2392-545296. Esas son las vías de WhatsApp. Nos mandan un mensajito, un audio, lo que quieran, siempre y cuando aclarando quién es el que nos está enviando el mensaje. Uh-huh. Con nombre del ejecutante y con la opción que para ellos es la correcta. Claro que sí, así que bueno. En este caso vamos a seguir repasando partidos retro que tenemos en este caso preparados para el día de hoy. ¿Y qué te parece si vamos con la Vuelta Olímpica? ¿La primera Vuelta Olímpica? Uh-huh. Bueno, vamos a ir al año 1997, cada vez nos vamos más para atrás más en el lejos. Tiempo. Arrancamos en el 2000, fuimos al 99 y ahora nos vamos al 97. Vuelta Olímpica del Expreso en cancha de Barrio Alegre, derrotando a argentinos, en este caso por la tanda de penales y por supuesto los festejos. Tanto en Trenquelauquen como en Pellegrini, agradecimientos a Gabriel Marino Di Nicola que nos brindó las imágenes de los festejos. Así que bueno, vamos a repasar este título del albirrojo. De Pellegrini con De Belfort en el arco, Marcos Cepeda, Carrera, Lombardero y Bruno completando la línea defensiva, Miguel Bernal, Héctor Bernal y Claudio Sánchez conjuntamente con Perrud fueron los volantes, Urturi y Tintera los hombres de ofensiva, el técnico Malnati. Muchísimo público de Pellegrini para alentar al Expreso, un marco realmente espectacular se pudo observar en la tarde en la cancha de Barrio Alegre. Y el ingreso de Argentino, ahí está el conjunto trenquelauquense ingresando al terreno de la lucha. El silbato de Oscar Domínguez, que fue el árbitro, Oscar Turi y Jorge Chávez fueron los jueces de línea en un partido que iba a comenzar para Argentino, que arrancaba mejor en el partido. Rápidamente el conjunto trenquelauquense se iba a adueñar de la zona del medio. Allí iba a hacer un trabajo que estuvo por encima de su adversario, un Atlético de Pellegrini que comenzó el partido muy confuso, que no encontraba la posición de sus hombres en el medio, y con un Argentino entonces que estaba marcando diferencias en el juego y que luego también iba a marcar la diferencia en el tanteador. La cámara de Germán Urbaneja, que recrea precisamente la imagen del estadio, la salida de Atlético de Pellegrini, el intento con Horacio Perrud y con Tintera juntándose por la derecha, la marca de Pescara, la velocidad de Tintera por la derecha, el centro que es muy malo y el balón que termina yéndose por el final del terreno. El trabajo de los volantes de Argentino que marcábamos, aquí el lateral de Palacios, la salida con Miguel Ángel Sánchez, el taco para Palacios, el intento, la marcación, la recuperación por Miguel Sánchez, que va a sacar el centro para que la Rosa cabecee así. Desde inmejorable posición, fue la primera gran ocasión del partido. Cuando iban 9 minutos de juego, apareció Miguel Sánchez, metió un centro perfecto. La Rosa no cabeceó bien y su envío se perdió por arriba del ángulo superior derecho. A Argentino avisaba, la Rosa iba a ser uno de los grandes jugadores del partido. La salida de Argentino desde el medio, el envío por Pescara buscando el área adversaria, otra aparición de la Rosa que va a rematar, casi cayéndose
Otra vez Argentino tirado en ataque por la derecha. Gran maniobra de Nicotena y lo van a bajar justo al ingreso al área. Fue Lombardero el que lo cruzó. Una maniobra personal importante que había realizado el volante y el tiro libre. Y el tiro libre, el gol de Argentino. Jugada de pizarrón, toque de Herrera, bomba de La Rosa, rebote en el defensor, nada que hacer para De Bedford. 1-0 para Argentino en el minuto 19 del primer tiempo. Una jugada preparada, una jugada de laboratorio y la conquista, conquista por la cual Argentino venía trabajando. Aquí está otra vez La Rosa que va por encima del balón. Gran toque de Walter Herrera. Remate de La Rosa. La fortuna, porque el balón da en el adversario que se tira a los pies del ejecutor. Aquí vemos, Emperrud da ese balón. De Bedford la ve pasar y el balón se cuela contra el poste derecho a media altura para decretar el 1-0 para el conjunto trenquerauca. Una Vila que estaba trabajando bien en la zona de volantes del equipo de Bustos. Aquí el intento del Mono Urturi, el enganche en la puerta del área, pero los caminos se le cerraban. Argentino agrupaba bien a su gente en extrema defensa. Atlético de Pellegrini seguía buscando. Aquí llegó clarita la opción para Claudio Sánchez, que en definitiva le pegó muy mal la falta de Palacios. Y el árbitro muestra tarjeta aquí contra el volante de Argentino, que iba a ser reemplazado de cara al segundo tiempo. El envío de Luis Bruno y una fácil contención de Juan Domingo Guzmán. Balón que fue frenado por el viento, por eso no llevó potencia hacia la valla. El envío de Claudio Sánchez, peligrosa para Argentino. Guzmán que no pudo controlar. Y después la extrema defensa que se encargaba de alejar la situación. Escapó La Rosa. La infracción del Lombardero, tiro libre, ejecución de Miguel Ángel Sánchez, que intentó colocar esa pelota, pero su envío no tuvo la dirección adecuada y se perdió muy alto por sobre el ángulo superior derecho. Era la parte postrera del primer tiempo. El intento fue de Marcos Cepeda. El balón dio en un hombre de Argentino y terminaba en córner cuando Guzmán, ya muy sentido físicamente, una pubalgia que lo aqueja, lo hizo jugar en inferioridad física al arquero de Argentino, cuando Guzmán decía, esperaba la pelota en el primer palo. Córner que ejecuta Claudio Sánchez, van todos a buscar el intento de Urturi, la respuesta defensiva, otra vez Urturi, para mandar la pelota totalmente desde. Lo de Argentino no fue tan claro como en el primer tiempo, a pesar de que tuvo esta inmejorable chance para definir el partido. Marchavalo que se tira, se zambulle en la puerta del área chica y no pudo cabecear correctamente. La salida de Walter Herrera, la descarga para Nicotena escapando por la derecha, habilitación para La Rosa que va a tener el segundo. Tras un error de Lombardero, La Rosa define muy mal, no fue altruista. El córner que levantaba Claudio Sánchez, el Mingo a medias, muy sentido el arquero como pudimos apreciar. La variante decisiva del partido, el ingreso de Jorge González en Atlético de Pellegrini a los 20 minutos y medio por Claudio Sánchez, que apareció muy poco en el trámite. El centro contra el área y De Bedford, que controlaba en el segundo palo. Jorge González, con un par de apariciones, iba a justificar su ingreso en el partido y encima iba a ser el hombre que le iba a dar a Atlético la gran chance del empate. Aquí aparece Jorge González en acción. Pelota a la izquierda para Bruno, y Bruno que la termina de muy mala manera, aunque con muy poca claridad. Centro de Jorge González, respuesta defensiva, le va a quedar a Hugo Bernal. Pareció que era el empate. Zurdazo de media vuelta y el balón que se fue muy cerca. El fondo de Argentino quedó reclamando entre los propios protagonistas de la extrema defensa. Apareció con esa media vuelta Hugo Bernal y su zurdazo se perdió muy cerca del palo cuando Guzmán era un espectador más. Esto ocurría a los 31 y medio y 30 segundos más tarde llegaba el gol del empate. Aquí está la salida con Ramiro Carrera,
Bernal que la pone al claro y perfecta definición de Jorge González con inmensa categoría, tirándola por arriba de Guzmán, que quedó a mitad de camino, y en el minuto 32 la euforia pelegrinense en el estadio. Una brillante maniobra ofensiva, un pase criterioso, acertado, preciso del Pucho Bernal y una mágica definición de Jorge González para este justificado festejo. Definió con maestría el volante. Domínguez apela a la amonestación, como marca el reglamento en estos casos. Pero vemos otra vez la conquista, pecho y definición. Un gol como muy pocas veces podemos apreciar en nuestra liga. El partido estaba igualado, le había costado muchísimo a Atlético de Pellegrini llegar a este empate, pero había trabajado con muchísimo ímpetu por conseguirlo. Vemos otra vez la acción. Desatención defensiva, aparición casi solitaria de Jorge González. Una definición súper atinada. Y el 1-1 a 13 minutos del final. El árbitro daba por terminado el encuentro. Final de los 90, 1-1, se venía el suplementario. Ahí estaba el arquero de Argentino conversando con el árbitro y uno de sus colaboradores. Muy poco se vio en el primer tiempo del suplementario. Apenas una llegada para Atlético de Pellegrini en los pies del Mono Urtubi, que iba a rematar muy desviado. Iba a ser muy poco para esos primeros 15 minutos. Aquí Bernal jugando. La salida con Hugo Bernal. La habilitación para Alejo Urturi, que le gana al cierre del defensor, pero su remate, como vemos, se pierde muy lejos. E iban a producirse entre las hinchadas un momento de confusión, un momento de enfrentamiento, que rápidamente se terminó y se cortó. No pasó a mayores, felizmente, esta circunstancia que se dio durante el desarrollo del primer tiempo del suplementario. Culminaban los primeros 15, cambio de arco y a seguir el juego. En el segundo tiempo del suplementario se vio un poquito más, alguna opción más. La más clara la iba a tener Argentino en la cabeza de Diego Nicotera. El intento de Tintera, la falta contra él cometida por el jugador Marchavalo, el tiro libre que se hizo rápido, habilitación para Tintera, que no va a terminar bien la maniobra, permite el cierre de Marcelo Taibo. Jorge González que ejecuta, el balón que pica y casi se le complica al arquero de Argentino. Miguel Ángel Sánchez sirviendo un centro, de Belfort controlando en lo alto. Salía del arquero y cuando la pelota iba por el aire, el silbato final. El primero, Miguel Ángel Sánchez. El turno del delantero de Argentino, que le da con violencia, pero encuentra una gran respuesta de Belfort. Pudo rechazar. El turno de Ramiro Carrera para Atlético de Pellegrini. La orden del árbitro, ejecución al medio. Cuando Guzmán fue hacia la derecha, festejo pellegrinense, que ganaba 1-0. El segundo para Argentino, Walter Herrera, corta carrera del Pitufo, balón colocado lejos de Belfort, 1-1 el partido. El segundo para Atlético de Pellegrini, el turno del capitán, Luis Bruno, perfil zurdo, remate colocado con violencia contra el palo izquierdo, 2-1 para el Express. César González, el tercero para Argentino, un penal con suspenso. Ahí está, una ejecución, un remate dirigido contra la base del palo. Miguel Bernal, remate fuerte, travesaño y afuera, con violencia y con rabia, le dio el volante pellegrinense. El turno de La Rosa, perfil zurdo, remate al medio de la valla, de Belfort no lo puede creer, va a ser Hugo Bernal.
con algunos problemas con el arquero. Guzmán, que se acercó hacia la zona de disparo para indicarle al árbitro de que no estaba bien colocado el balón. Muy corta carrera, apenas un paso y algo más tomó Hugo Bernal para el remate. Se tuvo muchísima confianza. El último penal de la serie de 5, Diego Nicotena, con frialdad la puso lejos de Belfort. 4-3. El hombre que había empatado el partido no se iba a equivocar tampoco en esta ejecución. Guzmán, que no podía más con su físico, otro zurdo ejecutor, y el travesaño que le priva de la conquista. La desesperación por un lado, la alegría por el otro. Y venía el penal decisivo. Héctor Bernal lo festejó antes de patearlo. Ahí está la gente pelinense, observen ustedes. Ya daban como hecho la victoria. Héctor Bernal, el gran protagonista, el símbolo del equipo, tenía en sus pies el campeonato para su equipo. Un campeonato que Atlético venía buscando desde hace muchísimo tiempo. La ejecución de Bernal va a desatar la euforia en la cancha de Barrio Alegre. El remate de Héctor Pucho Bernal y el campeonato clausura para Atlético de Pellegrini. Ahí está el inmediato festejo de los protagonistas, de los hacedores del triunfo y los simpatizantes, que en un muy buen número viajaron desde Pellegrini para alentar al equipo en una circunstancia decisiva. Como huracán en la apertura y a través de la misma vía la ejecución de los penales, Atlético de Pellegrini alcanzaba el título de campeón en este clausura. Por eso este festejo interminable, esta algarabía indescriptible que se vivía en el estadio de Barrio Alegre en el atardecer del domingo, el campeonato clausura en manos de este bravo equipo conducido por Malnati, un equipo muy bien conformado, muy bien ensamblado, con una predisposición física realmente elogiable, con un jugador que sobresale como Héctor Bernal. Retirado a la gente de Argentina para evitar todo tipo de desmanes.
Ahora vamos a jugar un par de cosas. Ahí está toda la gente. Toda la gente del Atlético hasta la muerte. A sangre azul y roja. Muchísima gente festejando la locura. ¡Qué deseo y roja! Dicen otra vuelta más. Esta vuelta la pagan de cara. Esta vuelta la pagan de cara. Y aquí estamos, Mario. Mario, si te animás a seguir, quiero dialogar con vos, Mario. Empieza a gritar el partido anterior. Te ganaste la oportunidad de estar en el equipo de primera. Y ahora a festejar, Mario. Tenemos que ver lo que sucede. A ver, hay muchísima gente entrada. Estaban ofuscadas. Realmente, cuando hay gente que se tendría que haber quedado, se tendría que haber quedado. Hay muchísima Thank you.
Muy bien, así estábamos reviviendo aquel encuentro del año 1997 entre Atlético y Argentino en cancha de barrio, que se estiró hasta la tanda de los penales. A los penales, claro, Atlético comenzaba perdiendo el partido, pero con la delicia de Tingui González, que vimos aquel joven Tingui González, que estaba haciendo sus primeros pasos en el fútbol de nuestra ciudad, hacía un gol espectacular para empatar el partido y después terminar ganando en la tanda de los penales. También muy lindos los recuerdos que veíamos en los festejos, mucha gente que se habrá visto y que habrá dicho, uy, mirá lo joven que estaba, mirá, o recordando, sí, mucha, sí, gente que ya no estaba, teniendo en cuenta que esto fue hace 23 años, una locura de tiempo ya lo que pasó del partido que estuvimos reviviendo. Yo digo una locura de tiempo, no me acuerdo, yo recién nacía, pero... Claro, era ese es tu año, ¿no? 96. 96, bueno, era muy gurrumín, muy chiquito. Sí. Así que bueno, vamos a repasar una vez más el enigmático, este enigmático complicado que tenemos para el día de hoy. Y sí, querés salir campeón. Más mensajitos queremos que siga vibrando el celular porque falta mucha gente participar de este enigmático, que queremos saber quién es el jugador que va a ejecutar este penal y a dónde va esta pelota. Opción 1, ahí vemos la corrida, el remate, pero que queda ahí pausado. ¿Y a dónde va? Opción 1, gol. Opción 2, arquero. Y opción 3, arriba. Arriba del travesaño. Veremos, ustedes nos dicen cuáles son las opciones correctas. Nombranos al jugador, nombranos a dónde va la pelota y ya está sumando puntos en caso de acertar alguna de las dos. Un punto, en caso de acertar las dos, tres puntos. Ya conocés cómo es la dinámica del enigmático. A esta altura del partido, ¿qué vamos a decidir, no? Nuestros fieles televidentes ya saben todo cómo se maneja Noche de Clásicos. Y por eso estamos esperando que lleguen más mensajes. Están llegando de a poquito, van llegando, la gente ya está comenzando a arriesgarse. Pero en este caso vamos a establecer una nueva pausa comercial, ¿te parece? Sí, cortita, y enseguida volvemos con más Noche de Clásicos Retro. You know I really look good. You know I felt all right. Noticias 10. Carnes El Vergel, embutidos caseros, pollos y las mejores carnes, pan, carbón y bebidas. En calle Pablo Libosart los espera con la mejor atención y calidad. Carnes El Vergel, de Jorge Fernández y familia, a su disposición siempre. Días Congelados es una empresa familiar dedicada a la comercialización de alimentos congelados y refrigerados en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Asumimos el compromiso de mantener la excelencia en nuestro servicio de venta, distribución y logística de nuestros productos. Contando con marcas de primera línea para cumplir con la exigencia de nuestros clientes del mercado minorista, gastronómicos y fat foods. Estamos en Pueyrredón 1560 de Pellegrini. Contáctenos al 2392 51 4326 o 2954 69 9252. Días Congelados Pellegrini. En el barrio Primero de Julio se encuentra Despensa Tiale. Allí encontrará fiambres, lácteos, vinos, artículos de almacén y despensa. En Despensa Tiale le ofrecemos artículos de limpieza sueltos. Despensa Tiale, en Guarrochena 240, teléfono 02392 443 359. Despensa Tiale. Melina Mix de Fabián Perry en calle Pueyrredón de nuestra ciudad te espera con la frescura de siempre en frutas y verduras. Precios inigualables
en artículos de almacén y despensa. Fiambres, vinos, frutos secos, semillas, especias de primera calidad. No dejes de probar nuestras conservas. Dulce Melina Mix de Fabián Perry. Sebastián Langone, licenciado quiropráctico. Quiropraxia, salud, equilibrio y bienestar. Kinesiología, fisioterapia. Pida su turno al 221-50-41-216. Licenciado Sebastián Langone. Usted está viendo Canal 10. Ya estamos de regreso acá en la pantalla de Canal 10 para seguir reviviendo este gran programa especial que tenemos en Noche de Clásicos. ¿Por qué especial? Y porque es retro, como dice aquí, nuestra pantalla espectacular. La inmensidad. Estoy enloquecido con lo lindo que queda, la verdad. Antes que termine el programa, capaz que me subo arriba a la T. Sí, ¿no? Me subo arriba nos sacamos una foto. Y de ahí hacemos una foto. Veremos qué pasa. Seguimos con más Noche de Clásicos aquí en la pantalla de Canal 10 y también en YouTube Espectro Producciones. Si te perdiste algún programa, querés volverlo a revivir, a mirarlo, a ver cómo fue, qué partido estuvo, si estabas vos o si metiste algún gol, si metiste una asistencia, si apareció tu foto, por claro, lo menos. Si te expulsaron, si te sacaron roja o amarilla. Ejemplo, si te viste en la tribuna. Sí, si te viste en la tribuna ahí agitando los trapos. Uh-huh. Podés hacerlo en YouTube Espectro Producciones. ¿Con qué seguimos, Santi? Vamos a seguir con la otra vuelta olímpica que teníamos preparada, pero antes. Antes, el enigmático. Ahí lo vemos, llega un disparo desde el punto del penal. ¿Y la opción 1 dónde va, Gato Daniel? Opción 1 es gol. La segunda, ataja el arquero. Y la 3, afuera, por arriba del travesaño. Se va alta, ahí está. Vos nos decís. Nos escribís al 2392-545296. Y al 2392-628213. ¿A dónde va ese zurdazo? Veremos en que un lleguen ratito los mensajitos. Nada más vamos a estar revelando. Ahora sí, vamos a repasar el otro campeón que tenemos. Que, ¿a qué año nos vamos, Daniel? En este caso nos vamos al año 1999. Exactamente, triunfo del Globo, en este caso que se imponía ante Argentino por 2-1. Y recién estábamos hablando del regreso de Miguel Ángel Gambier. Y ahora compartimos el campeonato que gana Miguel Ángel Gambier. En su regreso, una particularidad, se juntan quizá los dos delanteros más trascendentes de la historia de Huracán en un mismo partido, porque están Bruno Bugiatti y Miguel Ángel Gambier. Terrible dupla, ¿no? Qué dupla. A mí dámelo, diría el Pollo Viñolo. A mí también. Realmente, dos goleadores de raza. Así que bueno, vamos a compartir esta vuelta olímpica del Globo en Trenquelauken y después los festejos en nuestra ciudad. Va a levantar la bola arriba. Levanta la bola el pibe Calle en el centro frontal arriba para cambiarlo. Saltaron todos, le quedó a Ascola. La va peleando con Martínez. La saca Martínez. Le quedó la pelota al patrón Aguilar ahora. Domina Hugo Aníbal Aguilar. Va metiendo la pelota para Valladares. Arriba va Jorge Valladares. Levantó para Bugiatti. Está metido en el área. Va Bugiatti para el gol. Remata Bugiatti. Controla bien el Mingo Guzmán, que no dio rebote. De todas formas había sido defectuoso el remate de Bruno. Fue buena la intención de Bruno Bugiatti. Bueno, lo agarró bien parado al Mingo Guzmán, que controló el disparo sin problema. Bien, levanta la bola arriba el pibe Calle ahora, cuando era muy larga para Bugiatti. Sí, lo van a matar a pelotazos, muchachos. Así no. Levanta la bola arriba. Va la pelota para Sánchez. Sánchez que la toca para Marchavalo. Son 3-3. Que juega peligrosa. Levanta la pelota Marchavalo. Va para Rieta. Se la dejó en los pies a Pereira. Se acaba de comer un gol argentino, Julio.
Vamos a tener que buscar la cancha de barrio, creo que es más propicia para que jueguen los grandes. Más propicia y para que jueguen los grandes equipos. Más propicia para que vaya la gente también. Levanta la bola arriba, la sacó Cambiar, que le tocó para Bugatti. Bugatti que va ante la marca de Armas. La tiene Bugatti, lo va encarando a Armas. La tiene Bruno, la pisa, la muestra, se la menea. Escapó nomás Bruno, buena jugada, va para el Pampa, la bajó para Villegas. Está en el área el mago, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Huracán! El mago Merlin Eduardo Raúl Ascola capturó una bola en el área, una bola suelta, 7 para mí, y con la de palo con la... A disfrutar ahora de todo lo que fue. Realmente les ha demostrado que está para mucho más. Y les ha tapado la boquita. Muchos de esos. ¿Qué jugador era? No, uno de Ferro, no alcancé a escuchar bien quién era, pero realmente va la pelota hacia atrás, quedó Bugatti. ¡Gol! 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 En los artículos para el campo, Castro Rural, representante de las pinturas Tar Suave, Castro Rural, teléfono 498-215 Pellegrini. Tiempo de juego, Julen. 34 minutos, gana Huracán 2-0. Arriba el travesaño, ¡ay! El cabezazo de Taibo Balas que pican cerca, no lo quieren saber. Están bombardeando Sarajevo, se acaba de salvar el globo. Se va a retirar el mago Ascola, va a ingresar Marcos Torrilla para la ovación, vamos a ver. Vamos a ver para la ovación el mago. A ver qué pasa la gente, si no se mueve. Al autor del único gol se va Eduardo Ascola, entonces. Del iba a ingresar, gol, no. Bueno, del primer gol. Y va ingresando, perdón. Va levantando la pelota Marcos Torrilla, y bueno, y la gente que fría. Mi Dios querido. Sí. Va levantando la bola arriba. Tendrían que haberlo aplaudido, hermano, claro. Ahí. Si no, no está transmitido. Ahí está el reconocimiento, ah, no. Sí, señor. Estamos al aire en pleno, en vivo y en directo para todo el país. A través de América, levanta la bola arriba, la van buscando arriba, la va dominando. Toma la pelota, Chegoyen que domina el balón. La va tomando el Pampa, Cambiar que domina la bola. Domina la bola el Pampa, Flor de Taco metió el Pampa. Y con eso hasta el truco les gana. Contra Flor de Juego. Va ganando el patrón Aguilar, domina Aguilar que la tocó para Herrera, la pisa Vilche. Pelea a Vilche, le quedó a Chegoyen, le dio de arriba. Le dio de una José Luis a Chegoyen, se la bola, se queda para afuera. Y realmente, saque de arco para el decano. Todos los servicios y la tecnología puesta para usted con atención y servicompras las 24 horas. Estaciones de servicio YPF, La Frontera y Pellegrini. Tiempo. 35 minutos, 2-0, gana Huracán, qué pelota gana Villegas. Y ahí se viene peligrosamente, se viene Villegas, la levanta arriba, la tira Fabri. Balón que se va a escapar afuera, sí señor, se va afuera nomás. Saque lateral ahora para el conjunto blanco. Adhiere a la programación de la emisora el Comité de la Unión Cívica Radical de Pellegrini. Va dominando la pelota el Pampa, Cambiar que escapó. ¡Epa! ¡Ey! ¡Echalo! ¡Echalo, hermano! Le fue muy duro, realmente, muy duro. Contador, no me deja ver. Gracias. Levanta la bola arriba. Entiendo que están nerviosos. Va levantando la bola arriba entonces. Me imagino cómo va a estar el 24, ¿eh? No te puedo preguntar a nadie. Terrible.
Le va a levantar la bola arriba, le dio a Scola, Scola que levanta el balón, es Carlos Scola, la tocó para el Pampa, la dejó pasar el Pampa, va la pelota para el Mago y no pudo darle. No pudo darle Marcos Torrilla. 2 centímetros más y mandaba el tercero adentro. Gana 2-0 Huracán ahora. Va dominando el partido. Gana Chegoyen en lo alto, le ganó al camión Ramos. Arriba la va buscando el Vasco Noble, Chegoyen. La vuelve a sacar José Luis. Terrible jugadora, no, un notable partido. La domina Chaliol. Chaliol que levanta para Miguel Sánchez, arranca Miguel y este no me gusta. La levanta Miguel, la lleva el poeta de la zurda. Arranca Miguel Sánchez, qué buen jugador. Notable Miguel, la bola que se escapa afuera tiene que ser, a ver, tiro libre. O sea que la tarjeta rosa te da prioridad, que le cometas 3 faltas más y no te dicen nada. Es como un salvataje. Sí, va a venir el tiro libre al área, entonces le va a dar con pierna derecha. Vamos a ver si le da Chalión, levanta la bola arriba. Viene el centro pasadito, arriba. ¡Palo! La vuelve a sacar, arriba, afuera. ¡Afuera! Y estará de Dios que no va a entrar nunca. Se acaba de salvar el globo. De milagro se acaba de salvar luego de ese centro perfecto de la Chancha Sánchez. Si no, vamos a hacer una macana terrible. Vamos a ver entonces, esto se termina acá, ¿eh? Esto se termina, domina la bola, aguanta Fabio Ramos, escapó la marca, Rosecalle, viene Ramos, le da de zurda. ¡Gol de Argentino! ¡Gol de Argentino! Fabio Ramos le dio de zurda para ponerle nerviosismo al partido, para ponerle un toque de locura, para ponerle un toque de emotividad. Pero ya el partido estaba medio listo, Ya termina, Pablo, Estaba medio listo, estaba terminado. Ahora la gente. Vamos a ver qué es lo que hace el árbitro, Pablo. Bueno, sí, Julen. Vamos a ver qué es lo que hace el árbitro. Esto puede terminar una catástrofe. Sí, realmente. Sí, realmente. Bueno, el gol de Argentino, un balde de agua fría para. Le picó mal la pelota del globo. Para el final de este partido. Vamos a ver. Supuestamente ya tiene que terminar el partido. La saca rápido, buena la pelota para Vilche, buena la pelota para Vilche. Mirá de la pelota que tenía Bujatti. Podría haber sido gol si se la ha dado de una al Pampa. La tiene Vilche, se escapa la bola afuera. Podría haber ganado con esa pelota de Bujatti de una. Es una pena, lamentablemente. ¡Ganó! ¡Campeón Huracán! ¡Campeón Huracán! Y griten ahora. Y griten, cagones, si quieren salir campeones. Huracán. Huracán para la locura. Huracán para el delirio. Huracán. Huracán campeón del mundo. Tati. Tati, no te vayas, vení. Tati. Tati, qué alegría. Se cumplió el sueño. Bueno, eso es lo. Que como siempre digo, tenemos buen material humano. Tati, a festejar entonces, muchas gracias. Vamos a festejar ahora. Nos veremos allá en el club entonces. Toda la gente a festejar, vamos, toda la gente de Huracán. Se están tratando de colarse así, señores. Ustedes se lo merecen. Arriba va la gente, vamos, pasen, pasen. A adentrarse la gente. Realmente es un espectáculo notable. Nadie tiene que quedarse afuera. Nadie tiene que perderse la gran... La gran libertad del fútbol. Nadie se lo tiene que perder. Todos tienen que festejarla, todos tienen que mirarla. A ti. ¿Qué sentís, hermano? Esto es una emoción que no se puede comparar por nada. Ganar en una cancha acá en Clauquen y te dejo que voy a festejar. Listo, suerte, ahí tenés para pasar. No le van los pibes de la cuarta entonces. Muchos de ellos jugadores notables. Se va Huracán a festejar, tiene que dar la vuelta olímpica. Campeón del año, ídolos absolutos. Es increíble. Es increíble la fiesta que se ha desatado aquí, en la cancha de Ferro. Una cancha... ¡Y no son los roces, el ruso! Bueno, ahí está, todo vale la tarde de hoy. Realmente, este carro se lo merecen. Adentro. Adentro Huracán, la familia huracanense le tiene que faltar ahí. Tienen que estar todos ahí a festejar arriba, a disfrutar.
no me vas a hablar ahora. No, bueno. Estás medio afónico, ¿no? Medio afónico y estoy muy feliz. Bueno. Estoy muy feliz porque este es el equipo mío y aparte es el equipo de Pellegrini que representaba a Pellegrini, así que estoy muy, pero muy feliz y después de haber logrado este título de Huracán, que no se dio en la tercera, pero de todos modos los chicos también hicieron un gran esfuerzo. Así que un saludo a todos. Muchas gracias. No, gracias, Rol. Así que no puedo hablar mucho. Este es el equipo mío y es el equipo que representó a Pellegrini también en la final. Feliz por el resultado este, feliz por el comportamiento, feliz por la gente. También feliz por lo que hicieron los chicos de tercera, que dejaron absolutamente todo. Así que gracias y felicitaciones a los dirigentes que apostaron a esto. Hicieron mucho esfuerzo, felicitaciones al cuerpo técnico, a los jugadores y preparándonos para ir a festejar a Pellegrini. Roberto, cuando usted ve que la gente trabaja humildemente, usted lo ha podido comprobar, se llega a grandes cosas. Huracán es un club con historia de esfuerzos. Los destinos de Huracán tienen ese concepto arraigado totalmente. Lo único que hacen es entregar y ofrecer esfuerzo. Con su creatividad, por supuesto, pero con muchísimo trabajo, con muchísimo tesón. Se merecen esta alegría terrible después de haber agregado tanto. Roberto, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los huracanenses que están en Pellegrini, que esperen al equipo, que esperen a los dirigentes, que esperen a toda la gente de Huracán, porque realmente hoy es una fiesta para los huracanenses y para todos los pellegrinenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Tati, a la gente que se quedó allá en Pellegrini, ¿qué les podés decir? Y bueno, que hemos sufrido un poco. Que nos espera una ruta y bueno, hoy el pueblo se va a vestir de algarabía porque el globo ha remontado y bueno, y somos una gran institución. Bien, Tati, muchísimas gracias, mucha suerte. Thank you.
cierto, Yeah.
Rugby. Muy bien, así estábamos repasando aquel campeonato del Globito con Miguel Ángel Javier y también con el goleador histórico de Huracán, el gran Bruno Bujatti. Que estaba cosechando sus primeros títulos en aquella época de, no sé cuántos tendrá Bruno. Habría que preguntarle cuántos títulos lleva, ¿no? Sí, sé que ganó en todas las divisiones que jugó, tanto sexta, quinta y cuarta, tercera y primera. Realmente espectacular. Una carrera espectacular aquí en el club de sus amores, como lo es el Globito. Bueno, te estás quedando sin tiempo. Te avisamos porque el programa de hoy está llegando a su fin. Ya repasamos los dos campeones. Ya repasamos también partido del 2000, del 99. Realmente impresionante esta edición retro que tuvimos. Agradecerle, por supuesto, una vez más a Gabriel Marino, el Tano Di Nicola, responsable de Canal 5 Web, que nos brindó muchas de estas imágenes que estuvimos disfrutando en el programa de hoy. Le mandamos un saludo grande a él y a toda su familia, que bueno, ha estado laburando hace tanto años, sí, que también nos pueden dar una mano con estos archivos para esta edición retro de Noche de Clásicos. Te tenemos que contar una particularidad, porque en el programa de hoy la cosa se va a resolver de otra manera. Ajá. Ahora te vamos a mostrar por última vez el enigmático, este penal, que creo que ya lo tenés, lo estás repitiendo en tu cabeza. Ahí viene la ejecución, un jugador de Atlético que chuta y la pelota. Opción 1, ¿a dónde va, Daniel? Opción 1 es gol. Opción 2, ataja el arquero. Y opción 3, se va por arriba del travesaño, alta y afuera. Exactamente. Y ahí te cuento que no se pasa más el enigmático. Ahí se fue. Vamos a ver. Última oportunidad de que llegue algún mensajito. Te contamos por qué es especial este enigmático. Porque nos queda un pequeño tape que vamos a estar compartiendo a continuación y se va a resolver solo el enigmático. Ah, en ese tape que sale en este momento. Vamos a ver el partido en este caso y ahí el relator, justamente Pablo Alexis Silva, si mal no recuerdo, es quien narra, le pone voz a este encuentro que vamos a ver. Se va a estar resolviendo solo el enigmático. Va a estar relatando quién es el que patea y a dónde va a llevarlo. Exactamente, te vas a estar descubriendo solo cómo termina el enigmático. Después lo vamos a estar charlando un poquito, por supuesto. Pero bueno, ahora sí, certificamos que no haya más mensajes. SMS. Por aquí. Estamos en programa retro. Que no haya más SMS. Claro, tendría que haber sido así. Ahora recién me estoy dando cuenta que... Llegó uno hace unos instantes, así que entra. Llegó un fax. Un fax. Ahí nos dicen también en producción, llegó un fax en este Noche Clásico retro. Telegrama ya sería mucho, ¿no? Sí, ya sería mucho. Así que bueno. Ya está, no hay más tiempo. Se acabó la hora de participar, así que Bruno Yamelo, señor director, vamos a compartir este partido de 1995 que tenemos para ustedes. Tenemos un 1-1 entre Atlético y Huracán. Tenemos un golazo de Huracán, sí, un jugador que creo que sigue vigente, ajá, más vigente que nunca, y el enigmático que se está contestando solo. Vamos a eso entonces. Centro de Villegas, sacando bien Ramiro Carrera, le quedó Aguilar. ¡Gol! ¡Gol de Globo!
centro de Villegas, sacando bien Ramiro Carrera, le quedó Aguilar. ¡Gol! ¡Gol de Globo! Tiro libre de Sánchez. ¡Vale, Fortuny! ¡Qué falta infantil! ¡Error garrafal! ¡Error garrafal del defensa de Huracán! Entra Lejurturi y Pereira, que lo toca, y es tiro libre penal. El soteador y el arquero, veremos quién triunfa. ¡Bruno! ¡Gol! Luis Bruno Casaca, número 10. Y así estábamos repasando aquel encuentro del 1995. 25 años, realmente una locura lo que ha pasado. Un añito tiempo después del nacimiento de quien les habla. Mirá que, a propósito, qué hecho histórico. Ayer estuviste festejando tu cumpleaños. Y ahí veíamos el enigmático, Luis María Bruno era quien ejecutaba ese penal. El granito, que lo estuvimos viendo, por supuesto, como entrenador en muchos de los partidos que compartimos, y en este caso como jugador que terminaba convirtiendo este penal. La opción 1 era la correcta. Zurdazo cruzado, la opción 1 era la correcta, Santi. Te digo que sí. En las respuestas de hoy hubo de todo. De todo, una ensalada, sí, eso todo. No podemos ponernos así qué dijo cada uno, porque realmente es una locura. Así que bueno, hasta acá llegó el programa Retro Edición Especial. ¿Qué te pareció este programa? Me encantó, especial. Me encantó. Arrancando desde la gráfica acá que nos puso Bruno, realmente la mostramos otra vez. Dale, a ver, se puede disfrutar. Ahí está moviendo, espectacular la escenografía de Bruno Giamelo. Y bueno, realmente espectacular también el programa. Gracias a ustedes por la participación. Y no te olvides que el próximo domingo 13 de diciembre, ¿qué pasa, Daniel? Es la última programación de Noche de Clásicos y vamos a conocer el ganador o ganadora de Noche de Clásicos del Enigmático. Va a haber un enigmático más, por supuesto. Exacto. Vamos a estar, por supuesto, anunciando al gran ganador y cuál será el premio, que hasta ahora mantuvimos la incertidumbre, no se sabe qué, la gente está participando, así que bueno. Quizá veremos en el próximo programa, ni bien demos inicio, veremos qué sucede. Quizás ya se sepa, quizás. Veremos. Así que bueno, gracias a todos por estar del otro lado, gracias por participar, gracias por los mensajes de aliento. Esperemos que hayan disfrutado de este programa, al igual que disfrutamos nosotros. Realmente una edición especial muy, muy linda, trayendo aquellos recuerdos de partido que muchos de nosotros no pudimos ver, pero acá los pudimos disfrutar a color y todo. Realmente, exactamente, sí, en sí. Muy linda calidad a pesar del tiempo que ha transcurrido. Así que bueno, agradecerle también, por supuesto, al mejor de todos, a Bruno Giamelo, que está haciendo de las suyas y realmente nos ha acompañado durante todo este ciclo, y espero que nos acompañe. Y esperemos, claro, que en este mercado de verano no fiche para otra programación y se quede con Noche de Clásicos. Puede venir de las grandes ligas, me parece que ya lo tiene fichado. Porque ¿sí? Y un trabajo muy profesional el de Bruno. Impecable, así que bueno. Impecable, ustedes, por supuesto, todo esto que están viendo es obra de Bruno Giamelo, así que un grande realmente en todo lo que es la edición y también excelente persona. Así que bueno, nos despedimos, gracias por estar del otro lado y esto fue Noche de Clásicos Retro. Abrazo grande. Chau.